Ya, desastres naturales, bueno, aparte hace como 2 años. Y se me ocurrió solamente como por la. Quería hablar sobre una profesora jubilada. Como que fue como. La idea fue como de la mamá de una amiga. Pero como me carga como ocupar cosas tan reales. Como que en plan, agarré estos personajes y los tiré como a una situación como más límite. Como ahí apliqué un poco más de ficción. Y la escribimos con Pedro Peirano. Y ahí fue cambiando, mutando. Siempre. Bueno, el gran cambio, bueno, siempre, que efectos especiales fue mucho más rápida, fue mucho más espontánea. Y esta fue mucho más como calculada en cierto sentido. Como que estuvo escrita. Hubo un proceso de escritura más largo, muy largo, así como 6 meses. Hubo un rodaje que fue corto, en verdad, para lo que es una película normal, fueron 10 días nomás. Una película normal son como un mes y medio. Otro tipo de crítica, como que. Pero uno no quiere decirlo tan explícito para que después. Ah, que uno mismo saque sus propias conclusiones, pero lo que más queríamos era como. Sí, hacer como una comedia muy rara. Porque no es comedia en el sentido de que no tiene como gags o situaciones así como el chiste, pero sí como reírse de cierta. Lo que más yo quería era como reírme de la. De lo que sucedía como en el contexto de lo que pasó con los estudiantes. Como que reírme con de las tomas y todas esas cosas, pero en el sentido no de burlarme de ellos, sino como que tomar los personajes icónicos que se forman, como la revolucionaria, como la persona que el otro como que el presidente de curso, que como que me gusta como en estas cagadas que quedan, siempre habían diferentes partidos. Entonces nosotros lo que hicimos era agarrar, como es, porque no nos íbamos a ir a un Santiago, una cosa heavy, porque era muy grande, agarrar todo eso en una sala chica, como meter a los diferentes. Entonces si uno ve la película, como que vaya a ver como que hay una posible Camila Vallejo, hay un Giorgio Jackson, pero todos como obviamente muy depurado y no queríamos que él fuera esto, no, sino como que son como que cada uno se nota que toman partidos diferentes y como que los metimos como en versiones mini, como de cuarto medio. Los videoclips son muy raros, como que llegué ellos como por accidente un poco. O sea, no como era accidente, oh, y llegué, como tuve que trabajar. No, no fue así, porque los videoclips tampoco son un trabajo así como donde oh, se gana dinero, no es para eso. Pero llegué como por accidente en el sentido de que comencé haciéndole a unos amigos míos, que a ellos no les iba muy bien, y me decían, oh, hagamos un video, quiero los Denver. Y junto como que con un disco que les fue muy bien y los videos que les fue muy bien, como que me empezaron a llamar de otros lados. Pero yo jamás imaginé hacer videoclip, una cosa que como que sí veía, pero como así como ocasionalmente. No es una cosa como, oh, quiero hacer videos.